Good evening. How are you? Good evening, teacher. Excellent. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good evening. Good evening. Good evening, Tia. Good evening, Patty. Don Felix. Good evening. Eric. Good evening. Good evening. Monica, how are you? Welcome aboard. Okay, how are you doing? Are you fine? I'm fine, teacher. Okay. Fine, teacher. I'm glad to hear that. Excellent. That's very good. Okay, my dear ones, let's begin. I'm going to start sharing the screen. Good evening. Tonight, we're going to be studying how to use questions with what time. Okay. What time do you, what time do you, what time does he, what time does she? This is class 13, and today is September the 22nd. 22nd of September. Hey, welcome. Welcome to your class. Right? Welcome to your class. Okay. Okay, my dear ones, let's take the roll. Don Alfredo Rigoberto Alcántara. Present, teacher. Excellent. Arminda Evelyn Hernández Claros. Brenda, no, Belkis Argentina Blanco. Brenda Lisette Andrés. Cristian Josué Roque Rosa. Nick Rolando Cortés Sigüenza. Present, teacher. Excellent. Félix Ernesto Alballero. Present, teacher. Excellent. Gabriela Chavarría. Guadalupe Salazar. Jorge Antonio Feliciano. Laura Margarita Claros. Present. Okay. Leopoldo Vladimir Quintanilla. Presente. Lorena Patricia Rivas. Okay. Lucía Susana Chica. Presente. Excelente. María Roxana Vázquez. Okay. Patricia Idalia Enríquez. Present, teacher. Excelente. Verónica Lucía Saldaña. Wendy Stephanie García de Molina. Wendy Lisette Martínez Pérez. Presente, teacher. Excelente. Yancy Guadalupe Claro. Presente. Excelente. Veo su mano. Veo su mano. Es que no oí que me mencionara. No sé si en el momento se me fue el audio. Es posible. No se preocupe. Ya le puse presente. Sí, Guadalupe Salazar. Ajá, y Lupita. Ok. Va. Buenas noches, teacher. Soy Brenda. Hi, Brendita. How are you? I'm fine. Excellent. Arminda is here. I see your hand, Arminda.
Veo su mano. Okay. Okay. Gracias. Sí, un placer. Estoy para servirles. Guadalupe del Carmen Hernández. Sí. Primera vez que está, ¿verdad? Ella siempre está. Let's continue. Hello, teacher. Aquí estoy. No sé si ya me mencionó. No. Good evening. No, claro que sí, ya la mencionamos, Roxy. No se preocupe. Veamos. Buenas noches, teacher. Buenas noches, don Félix. No, ahorita conectándome, teacher. No sé si ya me mencionó. No, todavía no. No se preocupe. Gracias. No, ya le puse presente. No se preocupe. Gracias, gracias. Ok. Teacher, perdón, el que se acaba de conectar es el compañero Jorge. A mí ya me había preguntado, yo soy Félix. Sí, sí. El que le acaba de saludar es el compañero Jorge. Sí, don Félix. me di cuenta. ¿Sabes qué? Como yo estaba de rojo, entonces yo sí. Dije, ah, don Félix, no, antier, no fue ayer. Ayer no se sí, pudo sí, contestar. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Andamos con el uniforme, con el compañero. Ah, ok. Bueno, bienvenidos. Ok. Gracias, thank gracias. Thank you. Un placer. Ok. Gracias. Let's begin. The screen. Gentlemen, today we're going to work on what time? Do you take a shower at 5:30 a.m.? You say sentence. Primero la oración, luego la pregunta, las respuestas cortas y la pregunta de nuevo. You take a shower at 5:30 a.m. Question, ¿cuál es la diferencia? Solo el do. La interrogación. Do you take a shower at 5:30? Y cuando lo decimos, la diferencia es la entonación, ¿verdad? Do you take a shower at 5:30 a.m.? Y las respuestas tenemos las dos, corta y larga. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. What time do you take a shower? What time do you take a shower? I take a shower at 5:30 a.m. Okay. The other example. Este se me movieron las preguntas. En el cambio de PDF se movieron las preguntas. Okay. She starts work at 8 a.m. Para hacer la pregunta. Does y el signo de interrogación y le quitamos la S al verbo. Does she... Good night, teacher. Perdón. Voy llegando de trabajar. Ay, no se preocupe, Guadalupe, no se preocupe. Bienvenida. Bienvenida. Okay. Gracias. She starts work, pero vamos empezando. Esta es la primera lámina. No ha pasado lista. Sí, ya la vamos a poner presente, no se preocupe. Gracias. She starts work at 8 a.m. Does she start work at 8 a.m.? Yes, she does. No, she doesn't. What time does she start work? She starts work at 8 a.m. Okay. Porque vamos a estar contestando horas, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar los números. Vamos a practicar los números. Primero, escuchemos.
cuando ya hayamos escuchado, vamos a repetir. Okay, primero escucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y aquí vamos con 31, 32, 33, 30, etc. Sé que llegamos hasta 33, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 70, etc. 80, 81, 82, 83, etc. 90, 91, 92, 93, 100, 100. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, let's see. Everybody. Teacher, una pregunta. Sí, dígame. 30 es 30 o 30? No entiendo cómo lo pronuncia. 30. ¿Con F? 30 o 30? Con Z. Z de zapato. 30. Ah, 30. 30. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna que no sepan, que no oigan cómo pronunciamos? Dígame, yo con gusto les escribo aquí. A ver, como por ejemplo esta. Tal vez así. No es exacto, pero o sea, la idea es que tengan más o menos una idea de cómo se pronuncia. No seri, seri no, seri, seri, seri. Seri. I think. Okay. Seri. Yes. Everybody. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
José se lo va a entregar. José. Okay. Gracias a usted. All right. Okay. Para practicar números, vamos a hacer esto. Okay. Y veamos hoy quién se va a quedar conmigo. Leopoldo ya se quedó. Se va a quedar Lorena. Lorena se queda conmigo hoy. Ok. Lore. Lorena está presente. Sí, sí, aquí estoy. Ok. Hoy se queda Lore. Sí, sí. Ok. Excelente. Ya falta poco. Solo queda. Después de hoy, 7 clases. Después de hoy, 7 clases. Ya vamos en la cuenta regresiva. Cuenta regresiva. ¿De cuánto tiempo es, teacher? Son 20 lecciones. El curso es de 20 lecciones. Luego ustedes suben a principiantes 2, beginner 2. Ahorita vamos apenas así con 13 clases con la de hoy. Ok, veamos. Gracias. Veamos. My dear ones. Voy a escribir números aleatorios, por aleatorios, aleatorios, no aleatorios. Ok, random numbers, and you tell me the numbers. Ah, solo que el color no. No quiere el color. Change the color. Veamos. Color, let's use yellow much better. Se la pizarra. Perdón. La pizarra. Okay. Y él era el borrador. Sí. 44. Bueno, vamos, 44. Vamos a ir diciendo otros. Poniendo, sí, sí, sí. Aquí vamos con. Every eight. 92. Ok. 14. 54. 33, 31, 17, 8, 45, 30, 15, 21, 20. 10, 50, 40. Nineteen. Okay. 34. Vamos con el primer voluntario. El primer voluntario es Brendita. Me dice todos estos números. Okay. 22, perdón. 44. 66. 88.
92. 92. 14. 14. 54. 54. 43. 31. 31. 17, 8. 45. 30. 30. 15. 15. 21. 20. 20. 10. Mm-hmm. 50. 40. 19. 15. 34. Maestra. Excellent. Very good. Okay. Yes. Guadalupe Salazar. Ay, no, yo no. Ay, le ayudamos, dele. El primero, no sé, ¿cómo se dice? 22. 22. No, yo vengo. 44. Vamos, Guadalupe, you can do it. Sí, sí, sí. Estaremos ayudando. Sí, sí. Ah, vaya. Yo voy repitiendo. Sí, sí. Así. Ah, sí. 66. 88. 92. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 50, 60, 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 60
66 66 66 88 92 92 40. This one? ¿A dónde? Ah. Ajá. Tiene que 10. 10. 50. Forty-three, forty-four, ten. Yeah, this is 10. This. Fourteen. Fifty-four. Me confunde el 4 con 5. Okay. 4. 54. Okay. Thank you very much. Bueno. Okay. Gracias. Veamos. ¿Quién es otro voluntario? Laurita es la otra voluntaria. Laura Margarita, Claros Fernández. Okay. Okay. Twenty-two, forty-four, sixty-six, eighty-eight, ninety-two, thirty, forty-three, ninety, thirty, forty-five, thirty-four. 78 31 88 40. Excellent. 40. Thank you so much. Okay. Yancy. Hola. Hello, Yancy. Hello, how are you? Fine, how are you doing? Welcome aboard. Oh, yeah. 22, 44. Ah, okay. 30. 10. 31. 34. 66.
No. 92. ¿Cómo? 15. No es, es que un perro de la verdad. Sí. Ajá. 15. Teacher, que silencien los micrófonos de los que no están hablando. Ajá. Se ve interferencia. Sí, ya, ya los silenciamos algunos. Ok. Ajá. 15. 15. Fifteen. Okay. Thank you, Jancy. Thank you very much. Okay. Eric. You're the volunteer. Yes, teacher. 22. 34. 22. 21. 21, perdón. 21. 43, 30, 14, 22, 21. Apenas se ve la flechita. Imagino. Uh-huh. 88. 88. 92. 15, okay, thank you very much. Enough, thank you. Now let's continue. Okay, my dear ones, let us continue. We have, these are the numbers necessary to tell the time. Okay. Pre-task, telling time. We have like this, examples. It's 1:05. Cuando vean un cero aquí, entre el un, entre el, esta hora y este, un cero, van a decir oh, 1:05. Si ustedes vieran un 3, 1:03. Si vieran un 2, 1:02. 101, 102, 103, 104, 105, 106, etc. Hasta el 9 van a decir 109. De ahí 110, 1, etc. Okay. 101, it's 105. 210, it's 210. It's 315. It's 315. It's 420. It's 5:25. It's 6:30. 6:30. It's 7:35. It's 8:40. It's 9:45. It's 10:30. Sorry, it's 10:50, not 30. 10:50. It's 11:55. It's 12:00. 12:00. Okay. Again, it's 1:05. It's 2:10. It's 3:15. It's 4:20. It's 5:25. It's 6:30. It's 7:35. It's 8:40. It's 9:45. It's 10:50. It's 11:55. It's 12:00. Ok, teacher, ¿y eso cómo funciona?
es fácil. Digamos así. Quiero ver si el color está bien. No, amarillo teníamos. Cambiemos. Let's change color. Let's use blue. Let's use blue. Ok. Si tenemos two, 22, le vamos a llamar justo eso. Esta es la hora fácil. Le vamos a poner la hora fácil. ¿Por qué? Lo vamos a leer tal cual. ¿Iniciando de dónde? De la izquierda a la derecha. Sí. En esta dirección. 2:22. What time is it? It's 2:22. 2:22. 2:22. Okay. Si tenemos 5. Sí. 5:34. 5:34. Seven, 11. 7:11. ¿Conozco esa tienda, teacher? No. 7:11. The time. 7:11. Okay. How nice. Okay. 11:30. 11:30. 11:30. It's 4:42. En español decimos son. Son la una y en inglés decimos it's. Es it's 1:05, it's, etc. It significa son. No, ok. No, no significa son. Pero ¿qué significa? Sería, es, significa es. Significa es, solo que en español usamos el plural, en inglés se usa el singular. Es, es la una. Nosotros decimos son la una. Okay. Gracias. Yes. Uh-huh. 10:55. 10:55. Vamos a usar la hora fácil. Después creo que vamos a estudiar la compleja, pero vamos a usar la fácil. ¿Por qué? Porque no tienen que estarse concentrando. Aquí la idea es practicar la pregunta what time, pero necesitan contestar. Y esa es la forma más rápida, la más sencilla. Entonces la vamos a usar de esta forma. 5:34, 7:11, 11:30, 4:42, 10:55. Okay. Volunteer to read these ones. Thank you, Wendy. I have two volunteers, María Roxana, Eric y Wendy. Ok. Empecemos con María Roxana. Entonces. María Roxana. All of them. Hello, teacher. Yes. ¿Cuáles voy a leer, teacher? ¿Los del verde o los que usted acaba de hacer? Esta del verde. Ok. It is 1:05. It's 1:05. It is 2:10. It's 2:10. It's 2:10. It's 3:15. 15. It's 4:20. It's 5:25. It's 6:30. 6:30. It's 30. It's 7:35. Is 8:40. Yes. Is 9:45. Mm-hmm. Is 10:50. Is 11:55. Is 12:00. Excellent. Thank you very much. Eric? Yes, teacher. Go ahead, Mike. It's 1:05. It's 2:10.
8:15, 8:420, 8:525, 8:630, 8:735, 8:840, 8:945, 9:45, 8:10:15, 8:11:55, 8:12 o'clock. Excellent, very good. Thank you very much. Wendita? Okay. Can you hear me? Yes, I can hear you, Wendita. Okay. It's 1:05, it's 2:10, it's 3:15, it's 4:20, it's 5:25, it's 6:30, it's 7:35, it's 8:40, it's 9:45, it's 10:50, it's 11:55, it's 12 o'clock. Excellent, very good, thanks. Brendita? Okay, it is 1:05, it's 2:10, it's 3:15. 15. It's 4:20. It's 5:25. It's 16:30. It's 80. What? It's 6:30. It's 8. Let me get it. Esta. Okay, it's 7:35. It's 8:40. 8:40. It's 9:45. It's 9. 9:45. It's 10:50. It's 11:55. It's 12 o'clock. Excellent. 12 o'clock. Very good. Now, Don Jorge. Don Jorge no está. Okay. Patricia Enríquez. Yes, teacher. It's 1:05. It's 2:10. It's 3:15. It's 4:20. It's 5:25. It's 6:30. It's 7:35. It's 8:40. It's 9:45. It's 10:50. It's 11:55. It's 12 o'clock. 12 o'clock. The other volunteer was, let me see, I don't remember, Guadalupe Salazar. It's 1:05. It's 2:10, it's 3:15, it's 4:20, it's 5:25, it's 6:30, it's 7:35, it's 8:40, it's 9:45, it's 10:50. It's 11:55, it's 12 o'clock. Excellent, very good. Now the next volunteer, is... Teacher Wendy. Let me see, yes, the next volunteer was... Yo, profe. Gabby. And after Gabby, Don Jorge. Okay, Gabby? Sí, it's 1:05,
It's 2:10. It's 3:15. It's 4:20. It's 5:25. It's 6:30. It's 7:35. It's 8:40. It's 9:45. It's 10:50. It's 11:55. It's 12 o'clock. Thank you. Thank you very much. Don Jorge. Is 1:05, is 2:10, is 3:15, is 4:20, is 4:20, is 5:25, is 6:30, is 7:35, is 8:40, is 9:45, is 9:45. Correct. Yes. Yes, it's correct. Okay. Thank you. It's 10:50. It's 11:55. It's 12 o'clock. Excellent. Thank you very much. All right. Now let's continue. Let's move on. Examples. Study these examples. What time is it? It's 7:45 a.m. A.M. People say A.M. Okay, 45 A.M. What time is it? 6:30 A.M. 6:30 A.M. 6:30 A.M. What time is it? It's 9:25 p.m. p.m. What time is it? It's 5:15 p.m. 5:15 p.m. Okay. What time is it? 7:45 a.m. It's 7:45 a.m. What time is it? 6:30 a.m. What time is it? It's 9:25 p.m. What time is it? It's 5:15. Yeah. Okie dokie. Okay. We're going to practice. Vamos a ir a los grupos y vamos a practicar qué hora es. What time is it? What time is it? ¿Cómo vamos a preguntar? What time is it? What time is it? What time is it in number? Vamos a preguntar. What time is it in number? Like this. What time is it in number 22? What time is it in number 3? What time is it in number 18? What time is it in number 7? What time is it in number 12? For example, what time is it in number 13? It's 6:03 a.m. What time is it in number 18? It's 10:40 p.m. It's 10:40 p.m. What time is it in number 2? It's 9:45 p.m. What time is it in number 10? It's 7:09 a.m. Okay, that's the way you will practice. I'm going to make the groups. Voy a hacer los grupos ahorita y así van a practicar. Okay. Esta es la página 11. Van a trabajar en la página 11. Okay. Sí. Dejo de compartir y vamos a ir a hacerlo.
Ahora somos 19. Vamos a hacer 5 grupos, 6 grupos, 6 grupos. Aquí, ready? Aquí vamos. Let's play. Se están empezando a abrir los grupos. Okay. Excellent. Yancy. No me ha entrado, Yancy. Ok, excelente. Ya entró. Bien. No sé quién pueda compartir la pantalla, por favor. Tendría que descargarla porque no la tengo. No estoy en el teléfono ahorita. Vamos a ver dónde lo consigo. Pero por uno pagamos todo. Oiga, ya está. ¿Quién puede compartir? Yo no puedo. No sé cómo. O lo vemos en el teléfono, porque igual a mí me cuesta, incluso yo no sé por qué. Cuando inicio la sesión me da la cámara. Cuando empieza yo el también. Teacher, quedo, se quita. Quedo. Ajá, quedo. Si quieres mejor desde el chat. Ajá, yo la tengo abierta la cámara y solo oscuro. Entonces desde el chat. Ok. Hola, amigos. En mi casa reviso hasta ahorita porque traía sin vida el teléfono, pero a lo mucho 5 minutos se me va a salir. Sí, puedo, pero el problema es que mi teléfono no agarra la cámara. Y ahí está el grupo. No, porque tu teléfono no tiene el grupo donde estoy yo. ¿Qué? Tu teléfono no tiene el grupo donde estoy yo. Pero WhatsApp, ¿sí? Sí, pero para ponerlo. ¿Por qué? Y alguien no tiene el archivo. ¿Y te quieres? Yo lo tengo, pero no me deja compartir pantalla. No le deja. Es que yo el problema que tengo es que en el teléfono ahorita no me, o sea, para lo no. Lo que pasa es de que en el mío, como se me fregó la cámara de enfrente, la trasera, o sea, no la frontal, sino que la otra. Entonces, no puedo escanear el WhatsApp web. Entonces, como yo ahí lo escaneo de la compu y ahí voy descargando, pero alguien quien tiene el archivo para poderlo, no lo han puesto en el chat, no. ¿Cómo no? Si está. No, pero en el chat de aquí, no. No. Ay, no sé. O solo que practiquemos así desde el teléfono. Uh-huh. Ah, también, ¿verdad? Uh-huh. Alfredo. It's 7
4:09 a.m. What time is it in number 12, Wendy? Yes. Hola, hola. 8:07 p.m. Hola. Hola, hola, hola. Hola, Wendy. ¿Quién pregunta? Creo que la perdimos. A Wendy le tocaba. No, ya respondió. Sí, pero ella iba a decir, what time is it? Pero creo que tiene problemas de conexión. O no sé si soy yo. Sí, creo que nos dejó. Tuvo problemas de conexión. Apóyale. Déjame ver si le puedo proyectar yo. Compartir. No, solo trabajo, espérame. What time is it? What time is it? Open. A ver si no se me cierra, que la vez pasada me sacó. O se me cerró. Ya está, ¿cómo? Wendy. Hola. Volví. Que me sacó. Ahí estamos. Bueno, no se preocupe, voy yo a ver si no me saca. Si quiero la comparto yo, Wendy, para que. Ah, bueno, está bien. Perdón, está bien. Con esta transmisión. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno. Ahí está. Hey, Daddy. For AM. Hey, Daddy, for AM. What time is it? Number 21? AM. 8:34 AM. Five four, Daddy, AM. What time is your number 22? There is 35 7 AM. ¿Cuál está leyendo? La 22. Es que Sirti es 30. 30. 3:15 AM. What time is the number 23? 1:22 p.m. What time is the number 24? 7:12 a.m. Vaya, ahora te va a preguntar. Creo que la misma columna. ¿Azul? O la columna que usted, el número que usted quiera, que usted elija. What time is it? 19. Roxy, ¿usted responde? ¿Las primeras 5? Roxana. Hola. ¿Usted responde las primeras 5?
Desordenado. What time is it, number? Hola, perdón. Hola, don Jorge. Hola. Me sacó y me mandaron a otra sala. Ah, no se preocupe. Hola. Aquí es bienvenido. Hola, gracias. Hola. Bienvenido, don Jorge. Bueno, afortunadamente, don Jorge va a contestar. Ah, ok, vamos con don Jorge. Es que no ha contestado. Sí, a él le toca. Vamos a preguntar, don Jorge. ¿Mande? Le va a preguntar Eric. Desordenado. Ah, okay, okay. Yes. What time is it, number 16? Number 16. Is 2:40 a.m. 16. El 16. 16. Oh, perdón. Is 11:05 p.m. Yes, yes. What time is it, number 21? It's 5:43 a.m. Yes, don Jorge. ¿Cuántas preguntamos, Pati? Unas 3, 4, 5. 5, lo vamos a hacer. Yo digo que una 5. 5, va. Lleva 3, don Jorge. Pasada. What time is it, number 6? Number 6. 6, ok. It is 1:16. Yes. P.A. Yes. What time is it, 24? Is 7:12 a.m. Yes, don Jorge. Hoy usted va a tener la dicha de preguntarle a la señorita. Ok. ¿A quién? Está Patty. ¿Quién más? Y Lorena. Ok, y Lorena Patty. Patricia, también se llama Patricia. Oh. Ok, Patty. What time is it? Number one. Vaya, Lore, contesta usted estas. Yo, ok. Number one, dije. It is 6:30 a.m. What time is it, number 10? 10. Yes. It is 7:09 a.m. Okay. What time is it, number 21? It is 5:43 a.m. Okay. What time is it, number 12? Okay. What time is it? Number 2. Okay. Very good. Very good. Yes. Ahora que me pregunta. Voy yo a preguntarte. Ey, ya nos va a sacar el No, dicho. Pero falta todavía. Vaya, pues. Hay que lograrlo. Vaya, pues. Tus 5.
Vamos a ver. What time is it number 12? 12. Provecho. Gracias. It's time to dinner. O'clock. It's time to dinner o'clock, he says. Okay. Excellent. Very good. Okay. It's time to call roll. Present teacher. Tan bonito. Not yet. Wait. Okay. Let's begin. Alfredo Rigoberto Alcántara. Present teacher. Hoy no nos dijo que se iba a salir. Okay. Arminda Evelyn Hernández. Belkis Argentina Blanco. Brenda Lisette Andrés. Present teacher. Yes, okay. Cristian Josué Roque. Eric Rolando Cortés. Present teacher. Yes, very good. Félix Ernesto Alvallero. Present teacher. Yes, very good. Gabriela Chavía. Present teacher. Excellent. Guadalupe Salazar. Presente. Excellent. Jorge Antonio Feliciano. Presente, teacher. Excellent. Laura Margarita Claros. Presente. Excellent. Leopoldo Vladimir Quintanilla. Presente. Excellent. Lorena Patricia Rivas. Presente. Excellent. Lucía Azucena. Presente. Yes. María Roxana Vázquez. Aquí, teacher. Okay. Present. Present. Patricia Dalia Ríquez. Present, teacher. Excellent. Verónica Lucía Saldaña. Presente, teacher. Excellent. Wendy Stephanie García de Molina. Wendy Lisette Martínez. Presente, teacher. Excellent. Yancy Guadalupe Claros. Presente. Excellent. Guadalupe de Carmen Hernández. Okay, no. Present, teacher. Hello, hello. Haciendo cuenta. Teacher, how do you know? Okay, continue. Continue. Okay, this is sharing. A mí no me pasó lista. No. Okay, let's see. Let's continue. Ask, what time do you, okay. Let's see, teacher, que relajo, yes, sorry, big relajo, okay. Let's see, the idea is, we have Kevin Peter Hall, era el predator, ¿verdad? Kevin Peter Hall, el depredador. Kevin Peter, we have Kevin, Peter, Susan, Cindy, David, and Celine. Okay. What time does Kevin get up? He gets up at 8:15 a.m.
He gets up at 8:15 a.m. He gets up at 8:15 a.m. What time does Peter go home? Peter and go home. He goes home at 1:30 p.m. 1:30 p.m. 1:30 p.m. What time does Susan have dinner? Susan have dinner. What time does Susan have dinner? She has dinner at 8:15 p.m. 8:15 p.m. What time does Cindy watch TV? Watch TV, Cindy. Okay, she watches TV at 9:15 p.m. What time does David go to school? What time does David go to school? School, David, 8:30. He goes to school at 8:30 a.m. What time does Celine have lunch? Have lunch, Celine. She has lunch very late at 3:20 p.m. Pobrecita Celine, okay? Pobrecita Celine, okay? She has lunch super tarde at 3:20 p.m. Have the dinner, yeah. Yeah, it's dinner, pobrecita, come cena. Okay, so the question is, what time does... Mm-hmm. Les voy a poner la pregunta aquí para que la tenga. Era. Pero con chiquito. Ponerles... Tararán, tararán, tararán. Ok, echo. White. White. Vamos aquí. 20. Okay, le ponemos la pregunta. Tendríamos la pregunta. What time? No. Oh. Okay. Tendríamos la pregunta. What time does Kevin have lunch? What time does Kevin have lunch? He has lunch at 2:30 p.m. He has lunch at 12:30 p.m. What time does Susan have breakfast? She has breakfast at 9:05. She has breakfast at 9:05 a.m. Okay? That's what you need to practice. Eso me van a practicar en los grupos. Y después vamos a trabajar en esto juntitos todos. Pero para mientras, esto. Es la página 13. Okay? Vámonos otra vez a los grupos.
Este es el corazón de la lección. De la lección de hoy. Este y otro de los ejercicios que vamos a hacer. Okay. We are making the groups. The groups are beginning. Groups are beginning. Okay. Two people. Jancy. Ya va a ir Jancy. No la ha llamado todavía. Okay. Veamos. Si no, la voy a pasar. Ya. Okay. Y para contestar sería she does depende de Kevin gets up. He gets up at okay, o si es una chica como Susan, Cindy o Celine, she gets dressed, she has breakfast, she goes to school, she goes. A todo esto les van a poner tercera persona. Ok. Yeah. Tercera persona, TPS. Ok. Okay. Let's begin. Ok, teacher. Thank you, teacher. ¿Quién quiere comenzar? Ah. ¿Yo? Vaya, listo. Es la que tú. Yo pregunto. O al revés. No. Al revés. Yo le pregunto. Yes, dale. What time does Susan go to school? She go to school 8:05 a.m. She goes to school. She goes to school. To school. 5:30 a.m. 5:30. Go to school at 5:30 a.m. 5:30 a.m. Go to school 9:30 a.m. Night. 9:30 a.m. Very good. Okay. Okay. What time does Peter have dinner? Have dinner he 7:45 p.m. He has dinner. He has dinner at 7:45. He has dinner. Primero va el nombre, teacher. No, his. His, ajá. He. Y la respuesta van a poner he. Primero. He have dinner. Y el verbo le van a poner ese. He has, he has, he have dinner 7:45 p.m. At 7:45 at. Lleva at también, teacher. At. Ah, entonces sería he has dinner at has dinner he has dinner he has dinner at 7:45 p.m. Excellent. Very good. Yes. Remember. Very good.
Una más, one more time. Then, what time does... What time doesn't Kevin 80 days sick? En negativo, no, en afirmativo. What time does, no doesn't, does. What time does Kevin get up? What time does Kevin take a shower? What time does? Mm-hmm. In a What time does Kevin 8:35 a.m.? No. Usted va a decir estos. What time does Kevin get up? What time does Peter have breakfast? Va a decir las acciones, lo de la primera columna. Mm-hmm. Y la respuesta, por ejemplo, he does get up. No, he gets up. En la respuesta no pone das, solo en la pregunta. Mm-hmm. Okay. Aquí, como todos, ladies y gentlemen, ¿verdad? Singular todos. She. Teacher, y se puede responder, por ejemplo, si la pregunta fuera, ¿verdad? What time Kevin get up? Yo respondo, Kevin get up at 15 a.m. Se puede. Es at. What time does Kevin get up? What time does Kevin get up at 8:15? ¿Cómo daría la respuesta? Es que no comprendo esa parte. La respuesta, ¿verdad? La pregunta, sí, what time does he go to school, por ejemplo. Pero ya la respuesta es la que no logro comprender. La respuesta es, si es Kevin, es muchacho. Ajá. Muchacho. Entonces usamos he. Ajá. ¿Verdad? Pero si es Susan, ¿qué es? Muchacho. Es muchacho. She. Entonces esto va a ir antes de la primera columna. En la primera columna tenemos get up, take a shower, get dressed, pero de acuerdo a la pregunta, usted va a ver dónde hay conjunción, ¿verdad? Para poner la hora. Pero usted dice, va a agregarle S. Kevin is he. He gets up. He takes a shower. He gets dressed. ¿Se acuerdan que ya estudiamos? En el presente simple, tercera persona, le agregamos S o ES al verbo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos en la clase 4, creo. 3 o 4, no sé, por ahí. Entonces, se le agrega S. Entonces, si es he, si hablamos de Kevin, no vamos a repetir el nombre, no vamos a decir Kevin, vamos a decir he. He gets, what time does Kevin get up? He gets up at, vamos a decir, at, antes de la hora. He gets up at 8:15 a.m. Cindy, what time does Cindy have lunch? Entonces vemos la intersección de have lunch y Cindy. 1:20 p.m. Entonces decimos, she... Porque Cindy es una lady. She has lunch at 1:20 p.m. She has lunch at 1:20 p.m. Okay. What time does David have dinner? Y vemos la intersección, ¿verdad? David y dinner es 8:40 p.m. He has dinner at 8:40 p.m.
y así contestaríamos todo. ¿Ok? La respuesta, por ejemplo, hágame una pregunta, voy a ver si puedo responder. Es que no logro. No sé. Bueno, ahorita. What time? Breakfast. Kevin, take a shower. Roxy, cuando haga la pregunta, póngale das. En la pregunta sí lleva das. What time does Kevin take a shower? What time does Kevin take a shower? What time does Peter go home? What time does read a book? What time does Cindy listen to music? Allí sí, en la respuesta ya no pone das, pero en la pregunta es obligatorio poner das. Mm-hmm. Ah, es que había entendido que cuando iba el time ya no se usaba el do o el das. O sea, ahí creo que me confundí. Esta es la information question word. Esto es lo que está preguntando la información, pero luego viene what time does. ¿Se acuerda el modelo que les puse de la pregunta? Sí. Solo que es lástima que no aparece aquí. Para que lo sí, póngale más. What time does Susan go home? What time does David listen to music? What time does Peter watch TV? Y a la hora solo pone he or she, de acuerdo a lo que sea. Así es, varón. Ajá. Por ejemplo, la pregunta que me acaba de hacer ella, la respuesta sería he takes a shower at 20 a.m. He takes a shower at 8. At, ajá, ese at es el que... 20 a.m. Antes de las horas se pone at. Ok. Uh-huh. Sería... La preposición. He takes a shower at... Y luego 20 a.m. Correcto. Por ahí va. Okay. Creo que ya caímos, creo, un poquito. Gracias. Gracias, teacher. Okay, gracias, teacher. My pleasure, my friend. Un placer. At us. Uh-huh. At us. 10 p.m. Ahora usted, don Félix, la última, cualquiera. Cualquiera, one. Ah, no one. Preguntamos, go to the school. Esa pregunta. También falta listen to music. Esa la pregunté yo. La preguntó. Ah, vale. What time does... Peter, mm-hmm. Go to school. Peter, go to school at 8:30 a.m. Hey, sí, las hicimos todas, no dio tiempo. Pregunta, ¿no? En la pregunta si van a poner what time does Kevin go to school? Y en la respuesta tienen que poner la S al verbo. Y antes de la hora tienen que poner at. What time does Peter take a shower? He takes a shower at 7:35 a.m. Por ejemplo, si es muchacho, van a decir he. Si es muchacha, she. Ya no repiten, he. Ya no repiten el nombre. O sea, se usa el nombre para identificar de quién, acerca de quién están preguntando, ¿verdad? Por ejemplo, yo pudiera decir, what time does get up Kevin? Y el nombre. Kevin. What time does Kevin get up? Get up. What time does Kevin get up? Kevin, get up. Poner el nombre al final. El nombre tiene... Entonces... Que... Después de entonces sería, la respuesta sería he gets up
Gets at 8:15 a.m. 8:15 a.m. O sea que el get up y todo como el verbo va después del nombre. No, el get up no después del nombre. Ya cuando van a usar get up, ya no va a usar el nombre, va a usar el pronombre, va a usar he gets up. What time does Kevin get up? What time does Kevin get up? He gets up. Ya sin nombre, teacher. Sin nombre. Vamos a usar he. A he o a she. Vamos a usar he o she dependiendo si es muchacho o muchacha. ¿Qué? Ambas. Y antes de la hora siempre va a ir el at. Siempre va a ir at. At. Y con los verbos de la respuesta van a ponerle la S. ¿Verdad? Van a ponerle la S. What time does Peter watch TV? He watches. Watches TV at 8:15 p.m. He watches siempre. TV. Watches siempre. TV. Toda la vida. Siempre. Toda la vida. ¿Okay? En lo de las horas. En lo de las horas, sí. Ah. ¿Por qué? Porque como ya dijimos el nombre en la pregunta, no es necesario volver a, o sea, no es necesario repetirlo en la respuesta. Por eso. Ah, bueno. What time does Peter, he, okay. What time does Susan, she, okay. What time does Susan listen to music? She listens to music at 6:10 p.m. Ah, como decir, ella escucha música a tal hora. Sí, correcto. Ah, va. Sí, go home. She goes home at 1 p.m. She goes home at 1 p.m. Ah, perfecto. Ya entendí. Ya entendimos, don Félix. Sí, sí, sería. No repetimos el nombre, sino que usamos el she. He o el he. Eco. Oki. Okidoki. Okidoki. Pero ya la dijimos. Que ya tú. A medias, pero las dijimos. Sí, sí. Pero vamos a tener que salirnos porque es por el tiempo. Vaya, vaya, dicha. Volvemos, vaya. Vaya, salud. Hoy sí un gusto antes que nos saquen. Hasta luego, hasta luego. Adiós. Cuídense, hasta luego. Cuídense. Adiós. Adiós. No, ya empezaron a venir todos. Ok, ya puedo regresar. ¿Están regresando los demás? ¿Cómo? ¿Me conecto desde el teléfono? ¿Sí? Como me conecto desde el celular, como que mucho se me traba, me quita el audio. Sí. Eso pasa. Es que hay mucha interferencia. Sí. Ok, my dear niñitos, yo creo que ya hay 15. Los demás creo que ya no van a regresar, se fueron 4. Missing in action, porque todos los grupos ya se cerraron y ya no hay ningún grupo abierto, pero solo ahí vienen, teacher. Ya regresaron, ahí están ya, ahí ya regresaron. Ya regresaron. Ahí se sale antes. Ahí están, teacher. Ok. Es que lo que pasa es que hay mucha interferencia. Sí, bueno. Ok, vamos a ver un par de cositas porque la idea de la práctica son dos cosas. El propósito número uno es chequear que ustedes entiendan cómo van a hacer las preguntas y cómo van a contestar, ¿verdad? Uno. Dos, revisar que la estén haciendo correctamente.
Entonces, las dos cosas son diferentes. ¿Por qué razón? La una es si están haciendo bien la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Y la segunda es si ustedes han entendido cómo contestar y cómo correr. Y la tercera, que nos estén chambreando. Vamos a revisar, les voy a compartir pantalla. Okay, my dear Nitus. Sí, teacher, porque yo no había escuchado eso de que le íbamos a agarrar hit y cheese, ni at en el ejercicio aprendí. O sea que a todos nos regañó. ¿Y puede explicar nuevamente la parte de agregar la S y S en el caso de los verbos para responder? Sí, lo vamos a hacer. Ok, Miki, ¿por qué? Vale, les voy a compartir la pantalla principal. Todos reprobamos en el ejercicio de ahorita. No todos. No todos, pero sí, mire, aquí está. Dice, teacher, yo no oí que dijera, no, pero se los escribí, se los dije y se hicimos ejemplos, ¿verdad? Aquí está. What time? No, teacher, decíamos he al momento de responder. Sí. No. Pero primero se hace la pregunta y de ahí la contesta con he o she. Respuesta. Ajá, yes. Ahorita vamos a ir a practicar esto porque no quedé contento, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprenderlo bien. Aunque no termináramos todo lo que tenemos que hacer, no me gusta saltarme cosas en las que hayan dudas. ¿Por qué razón? No me gusta que queden lagunas. Lagunas solo la o lo mega. Nosotros en el grupo bien contentos que lo habíamos hecho todo. Todo malo. No, pero sí, no hay problema. Lo importante es que están. Entonces, vamos a hacerlo desde aquí. Va. Vamos a ver. Vamos a ver las preguntas. Sí, veamos las preguntas. Después vemos cómo. What time does Kevin get up? Kevin. Eight fifty p.m. Seven a.m. 8:15 a.m. What time does Kevin get up? What time does Kevin get up? He gets up at 8:15 a.m. He gets up at 8:15. ¿Por qué no les puse un ejemplo así con la respuesta? Porque sucedía que en cada ocasión van a tener un juego de palabras diferente en la respuesta. No va a ser la misma. Porque las acciones son diferentes y las personas son diferentes. Y los horarios son diferentes, todo es diferente. Entonces uno les podía dejar un modelo, pero en la de ver también. Ajá, teacher, al grupo de nosotros no entró, pero nosotros la hicimos así. Bárbaro. Con Verónica y Leopoldo. Bárbaros, ok, excelente. Veamos. La felicito. Okay. Veamos. Peter. No, jugamos con Susan. What time does Susan take a shower? Empezamos. What time does Susan take a shower? A
Take a shower. Shower. Take a shower. And the question mark. The answer. She has she takes a shower. Eight fifty a.m. She takes a shower at 8:50 a.m. What time does Susan take a shower? She takes a shower at 8:50 a.m. What time does Susan take a shower? She takes a shower at 8:50 a.m. What time does Kevin get up? He gets up at 8:15 a.m. Another example. Cindy, it's cool. What time? Listen to music. What time does Cindy, listen to music? Cindy go to school. Mm-hmm. What time does Cindy go to school? ¿Por qué go to school? Ya vamos a ver por qué. What time does Cindy go to school? Pregunta. Okay. She goes to school. ¿Se acuerdan que en este poníamos ES, verdad? She goes to school at what time? What time does she go to school? Hey, 7:15. Lleva este school. En 8 o'clock. At 8 o'clock. 8 o'clock. At 8. Bien. Okay. Es triste con la sola mano. Okay. What time does Cindy go to school? She goes to school at 8 a.m. Let's see. School in Cindy, 8 a.m. She goes to school at 8. Así eran las preguntas. What time does David, what time does David go to school? He goes to school at 8:30 a.m. Okay. What time does Susan listen to music? She listens to music at 6:10 p.m. What time does Susan listen to music? She listens to music at 6:10 p.m. She listens to music at 6:10 p.m. Okay. Eso sería. My dear niñitos, tienen que seguir practicando estos, ¿verdad? Okay. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Si tenemos oportunidad, vamos a regresar a ese porque lo necesitamos. En este vamos a contestar. Okay. Teacher, teacher. Yes, tell me. Dice Brenda que no puede entrar porque tiene problemas de conexión. Ok. Que siga tratando, yo sé que cuesta. Cuesta. Gracias, Guadalupe. Thank you very much. Yeah. I appreciate it. Thanks. Okay, complete the information questions with do or does. No, ese no era. No les puse la otra. Okay. Era answer the questions. Answer the questions. Bueno, esta era ask and answer the questions. Jojo. Okay, bueno. Y es que este lo vamos a hacer después en el grupo, pero igual tienen que tener la información. Vamos a hacer esto. Does Cindy get up at 7:30? Does Cindy get up at 7:30? Cindy get up at 7:30? No, she doesn't. Doesn't.
Entonces vamos a usar. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Vamos a. No, she doesn't. Does Peter have a shower at 7:45? Or does Peter take a shower? British, los británicos dicen have a shower, los americanos take a shower. Las dos formas son correctas. Peter have a shower at 7:45. Take a shower. 7:45, Peter. Peter. 7:45? No. No, he doesn't. No, he doesn't. No. No. Una sola mano. Teacher, no se escuchó. No se escuchó porque tengo que poner el micrófono para escribirles. Porque con una sola mano es un solo relajo. Ok. Does Susan get dressed at 9:00? Yes, she does. Okay, does Peter have breakfast at 7:50? Peter, breakfast, 7:50. Does Peter have breakfast at 7:50? What's the answer? Yes. Yes, he does. Yes, he does. Okay. Does Celine go to school at 10 o'clock? Sorry, at 10 o'clock. Does Celine go to school at 10 o'clock? Celine? No. Go to school at 10 o'clock. Yes, she does. Yes, she does. Okay. Does David go home at 1:45? No. David. No, she doesn't. No, he doesn't, right? No, he doesn't. No. No, he doesn't. Okay. No, he doesn't. Does Kevin have lunch? Does Kevin have lunch at 2:20? No. Kevin? No. 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 2:30. So we say no. He? No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Excellent. Does Cindy read a book at 4:40? Yes, she doesn't.
Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Okie dokie. Can we listen to music at 4:45? Yes. Yes. 4:45. Yes, he does. Yes, yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. What's the next question? Does Susan have a diner at 7:45? Susan have dinner at 7:45. No, no. Susan. No. No. No, she doesn't, right? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. That was Brenda or Bumblebee? Okay. Watch TV. Number 11. That's David. Watch TV. No, she does. No, she, no, he does. No, he does. No. Nine. 7:45. Okay. Yes, no, she doesn't. Kevin, go to bed at 9:45. Kevin, go to bed at 9:45. Kevin, go to pass. Yes. Yes. Yes, he does. Yes, he does. Does Cindy get up at 7:30? Does Cindy get up at 7:30? No, she doesn't. Oh. No, she doesn't. No, she doesn't. Repeat. Yes, repeaten. Después de mí, repitan. Does Cindy get up? 7:30. Have a shower at 7:45. Does Peter have a shower at 7:45? Does Susan get dressed at 9 o'clock? Does Susan get dressed at 9 o'clock? Does Peter have breakfast at 7:50? Does Peter have breakfast at 7:50? Does Celine go to school at 10 o'clock? Does Celine go to school at 10 o'clock? Go home at 1:45. Does Celine go home at 1:45? Excellent. We need to continue practicing that. Lo voy a mandar al grupo por los últimos 5 minutos para que practiquen esto. Okay. Aquí con la respuesta ustedes se la pueden inventar, no importa. ¿Cómo la van a inventar? Okay. La hora ustedes le pueden. Sí, porque fue sirviendo el otro cuadro.
Perdón. Ajá, sí, sí. What time does Kevin get up? He gets up at 7:30. What time does Peter have a shower? He has a shower at. What time does Cindy get dressed? She gets dressed at. Voy a contestar, ¿ok? Te mandaré rápido por el tiempo. Vámonos. Voy a dejar de compartir y let's go. What time does Kevin get up? He get up at he gets up at 9 p.m. tarde. What time does Peter have a shower? He has a shower at. Diga 12 o'clock. Se baña tarde. Singer at 7 a.m. Perfecto. La última. What time does Cindy have dinner? She get dressing. She get up. He get up at 7:50 a.m. What time does Peter have a shower? Usted, don Félix, siempre. Ah, vale, ok. He have a shower at 8:30 a.m. Le voy a preguntar a la tocaya. Uh-huh. Wait, what time does Cindy get dressed? No la encuentro, la estoy buscando. Es la número, la página. Sí. Puede inventar. Pero la hora, usted la puede inventar. Ajá. Ah, pero quiere ver la hora. Ah.
o respóndelo usted, don Félix, mientras la encuentra ella. Luis, es he. Es él, ¿no? No, vaya, por ejemplo, la 5. What time does David go to school? He go to school at 8:30 a.m. Sería... Sería... Goes to school. ¿Cómo? Habla con... Perdón. Otra vez, dele, no se preocupe. No, yo ya terminé. La respuesta ya, sería... Bueno, ajá. He's go to school at... Por ejemplo, at 10 a.m. A esa hora desayuna, a las 4:45 de la tarde. Ay, no, si me estaba preguntando qué... Ajá, what time does Susan have a... Como era de inventar, era cualquiera, dije yo. Ajá, ok. La otra sería, what time does David go to school? David go to school. Uh-huh. Puede ser. Quiero ver. Sí, es. He gets. Dice que estudia. He is a 7. Pero ahí no tiene que ponerle go to school. No. Ah, tiene que ponerle la S. He. Ajá. 7. He goes, o sea. 7 o'clock. Ajá. He goes at. He goes to school. He goes to school at. He goes to school at 7 P.M. 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 Porque es mañana. ¿Sí, verdad? No, es sí. P.M. O es A.M. Go to school. A.M. A.M. Es en la mañana. A.M. A.M. La otra. Vaya, what time does Selena go home? Perdón, Selim. What time does Selim go home? Me falta la hora. One three, digamos. 1:50. 1:50. Sí. La 9 sería. What time does Susan listen to me? He listens to music at 5 p.m. What time does Cindy have a dinner? He has a dinner at Cindy is a lady. 8. She has dinner. At 9 p.m. La 11, la 11. What does David watch TV? La respuesta. He watch TV. What TV? At 5:06. La dos sería, what time does Selim go to bed?
She goes to bed at 8:30 p.m. La escuché bien robótica, pero la escuché bien. Finish. Ok. Seguimos, creo que ya estamos fuera de hora, ¿verdad? Sí, ya nos vamos. Aquí viene. Señorita Patty. Hello, teacher. Ya venimos. Yes. I noticed. Excellent. Yes, Minita. Okay. 14. Solo hay 5 que me faltan. Only 4. 3. Two. Two. One. Okay. Yes. All right. Excellent. Only one. Call roll. Vamos a tomar la asistencia. Don Alfredo Rigoberto Alcántara. Present, teacher. Okay. Arminda Evelyn Hernández Claro. Brenda Lizeth Andrés Peña. Presente, teacher. Ok. Cristian Josué Roque. Eric Rolando Cortés. Presente, teacher. Ok. Félix Ernesto Alvallero. Presente, teacher. Daniela Chavarría. Presente, teacher. Ok. Lupe y Andrés Salazar. Presente. Okay. Jorge Antonio Feliciano. Presente, teacher. Fernández. Presente. Eduardo Vladimir Quintanilla. Presente. Lorena Patricia Rivas. Presente. María Vázquez. Presente, teacher. Okay. Patricia y Dalia Enríquez. Presente, teacher. Ok. Verónica Lucía Saldaña. Presente, teacher. Ok. Wendy Stephanie García de Molina. Wendy Stephanie García de Molina, no. Wendita. Wendy Lizeth Martínez. I'm here. Excellent, señorita. Jansen Guadalupe Claros. Presente, teacher. Excellent. Juan Guadalupe del Carmen Hernández. Present, teacher. There we go. Okay, ladies and gentlemen. Me faltaron 3. Teacher, yo no escuché que... No, no. Don't worry. No, en este momento. Entonces me fue el audio, quizá. Falté yo, teacher. Don't worry, it's okay. Ladies and gentlemen, thank you very much for attending. We stop here. We continue tomorrow, okay? Thank you, teacher. Pues aquí seguimos mañana. Thank you very much for attending, okay? Good night, everybody. Good night. Good night, everybody. Good night. Bye. Good night, bless you. Let's go. Good night, teacher. Solo se me quedan. Ya saben quién va. Hoy se queda Lucía. Lucía, happy night. Lucía se queda.
Hoy se me queda. ¿Quién se me queda hoy? Se queda Lucía a sus. Lorena, yo. Y sí. Decía que el, cierto. Se queda. Okay. Ya me está cambiando el nombre, ya ve. Ya le estoy. Negro va. Cambiando el nombre, tiene razón. Lorena, ¿qué dudas tiene? Hay todos. No, veamos. Por ejemplo, lo de hoy. ¿Qué dudas? Fíjese que lo de hoy, o sea, es lo, la misma duda que tengo, porque lo que me cuesta más es cómo formular las oraciones. Okay. Entonces, como que la respuesta de ahora es lo mismo, ¿verdad? Formular oraciones. Ok, veamos, veamos cómo hacer las oraciones. Vale. Vamos a hacer lo que. Vamos a hacer oración, preguntas de aquí. What time does? Ok. Ahorita hagamos solo las preguntas y después vamos con las respuestas. ¿Ok? Veamos cuáles son las actividades. Vamos a hacer así. ¿Y quiénes están presentes? Ok, aquí hay ejemplos, pero lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a ponerle a lo primero, aquí, persona, persona. Vamos a poner person y esto le vamos a poner activity. Entonces, vamos a subir aquí. Aquí, activity. Ok, what time does person activity, ¿verdad? What time does person activity? Ok, veamos, como aquí. What time does Kevin get up? Otras actividades, what time does Cindy? Breakfast. No vamos a repetirlo primero para no confundirla. Miren, siempre va. What time does Cindy have breakfast? What time does Peter? Oops. Otro Peter. Ok. Veamos. Corus. Otra. Susan. What time does Susan listen to music? What time does Susan listen to music? Así es como haría la pregunta.
Vale, veamos. El das se usa porque nos estamos refiriendo a presente simple. A alguien, ¿verdad? Usamos a otra persona. Porque es presente. Usamos das presente. Y porque es tercera persona. Tercera persona, como usamos Cindy, ¿verdad? Usamos ella. Entonces sí es ella. Entonces, what time does Cindy have breakfast? What time does she have breakfast? Peter go to school. What time does Peter go to school? What time does he go to school? What time does Peter go to school? What time does Susan listen to music? Ahora sí, contestemos. ¿Qué usamos? He or she? Cindy? Sería... Das... ¿Cómo contestaría? Breakfast. Sí. Empezamos con esto. Ah, perdón. Sí, sí. She does... Olvidémonos de esto, Moisés. She has breakfast. Has breakfast. She has breakfast. Y luego ponemos at y ya vamos a ir a traer la hora. Ya vamos a ir a traer la hora. Bye. ¿Cómo contestaríamos? What time does Peter go to school? Peter is what? He goes to school. Exactly. He goes to school at, vamos a ir a traer la hora. Okay. Let's see. What time does Susan listen to music? Susan? She. Y en ese caso, listen to music. Exactly. She listens to music. She listens to music at. Bye. Ahora vamos a traer las horas. Have breakfast. Cindy, have breakfast. 7:30. She has breakfast. At 7:30 a.m. She has breakfast at 7:30 a.m. Vamos a la siguiente, pero veamos. Go to school. Peter, go to school. 8:30 a.m. 8:30 a.m. Tenemos. He goes to school. Ah. 8:30 a.m. Okay, he goes to school at 8:30 a.m. Vamos con. She listens to music. What time does Susan listen to music? Susan listen to music. 6:10 p.m. 6:10 p.m. It's 6:10 p.m. What time does Cindy have breakfast? She has breakfast at 7:30 a.m. What time does Peter go to school? He goes to school at 8:30 a.m.
What time does Susan listen to music? She listens to music at 6:10 p.m. Léame el ejemplo, por favor. What time does Cindy have breakfast? She has breakfast at 7:30 a.m. What time does Peter go to school? Time. Excellent. What time does Peter go to school? He goes to school at 8:30 a.m. What time does Susan listen to music? She listens to music at 6:10 p.m. Excellent. Very good. Así es como haría las preguntas. Vámonos y háganme las preguntas. Ok. Háganme las preguntas y yo se las contesto. Me va a hacer dos. Ok. What time does Gerard what time does Susan Gerard? She gets up at 8:45 a.m. Pero mire, porque vaya, por ejemplo, si dice a qué horas tiene Susan el receso. No, ese breakfast es desayunar. Pero have breakfast es desayunar. Ajá, perdón. ¿A qué horas tiene Susan el desayuno? Desayuna Susan. Pero si usted dice Susan tiene el desayuno tales horas, ¿por qué no dice she have? She has breakfast, porque como es she, es tercera persona, y este es irregular, usa his, is a has. She has breakfast. She has breakfast at 9:05. Y en la pregunta no es tercera persona. Es tercera persona, pero como el auxiliar, ¿se acuerda que se lo expliqué la vez pasada en este mismo? Que se lo expliqué. En este les dije, bueno, vamos a retroceder hasta aquí. Veamos. No, ni en este. Aquí está. Vale. Si decimos aquí, does he live in this neighborhood? Yes, he does. O sea, si va el yes aquí, el verbo ya no lo lleva. Does he live in this neighborhood? Yes, he does. Does she live in this neighborhood? No, she doesn't. Does it live in this neighborhood? No, it doesn't. O sea, el auxiliar lleva la ES, el verbo ya no la lleva. Por eso, cuando usted hace las preguntas en esta, usted dice, what time does, mire, ahí va la ES. Entonces, esto ya no lo lleva. What time does Susan have breakfast? En la respuesta ya no lleva das, entonces usa en la tercera persona. She has. O sea, es como agregarle das a la palabra, al verbo. Digamos, si usted dice, what time does Kevin go home? Ok, aquí está la S. Es goes. Ok. Pero en la respuesta ya no lleva das. Entonces, como no lleva das, no remueve el es del auxiliar porque ya no está el auxiliar y se lo pasa al verbo. Te dice, he goes, pone es, goes to school at. Eso sería. Ok. Ok. Entendido. All right. Entonces. Nos quedamos hasta aquí. ¿Alguna otra dudita? Pues, ¿verdad? Ahí vamos a estar en contacto y me las hacen. No tenga pena. Con gusto yo le digo. Ok. Bye.
Ahora que descanse. Cuídese, que descanse, que duerma bien. Goodbye. Good night. Gracias. Good night. Bye bye. Take care. Bye. Bye.